¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Estoy grabando esta historia justamente, son las 3 a.m. en punto. Casi siempre grabo de madrugada. Ya lo he comentado en otros videos porque pues en mi trabajo, tengo un trabajo donde salgo prácticamente de madrugada. Y hoy les traigo una historia bastante curiosa, un relato bastante interesante, una anécdota que me pasó ya hace un par de meses, precisamente mientras me encontraba en mi trabajo actual. Muchas veces manejo una motocicleta y llevé un encargo a una colonia cerca del municipio donde radico actualmente. Y créanme que ya lo vieron en el título, ya lo vieron en la miniatura, esta sombra de este muchacho, digo muchacho porque créanme que ha sido de las sombras de tal vez difuntos, creo, y es lo más probable, más claras y más definidas, más que una sombra era, bueno, sí, prácticamente es una sombra, pero ¿cómo lo explico para que me entiendan? Una sombra como tal, como si fuera, haz de cuenta, una persona. Hagan de cuenta una persona caminar, o si ustedes lo quieren ver así, una persona tal cual definida, pero en sombra. No sé si me explico. Creo que ha sido la sombra más clara, más real y más, no sé, detallada que he visto en mi vida. Precisamente iba, pues yo pasé por un lugar, una curva muy peligrosa, que está en la parte norte del estado de Oaxaca, cerca del municipio de Tuxtepec, como a unos 20 minutos, creo, de Tuxtepec. Yo me dirigía hacia una colonia cerca del municipio, no tan cerca, y ya venía de regreso de dejar el encargo. Venías ya exactamente en la curva. Esta curva es muy muy conocida, muy famosa, porque ha habido algunos accidentes ahí, ha habido decesos ahí, ha habido muchos accidentes, muchos heridos. En este momento no recuerdo el nombre de ese lugar el cual se encuentra esa curva. Creo, y si no estoy mal con el dato ahí, creo que es la curva de las Californias. La gente que es de la cuenca del Papaloapan, la de conocer, o me ha de corregir en los comentarios si es el nombre o no de ese lugar que está ahí, que se ubica ahí en esa zona. Y mis amigos, yo, no venía, muchas veces voy por los lugares o los caminos donde transito con esa intención de a veces ver algo de lo que se habla en ciertos lugares, de sucesos, ver alguna sombra, algo. Muchas veces fue una situación muy muy curiosa, porque les repito, es la sombra más clara que he visto. Ya venía entrando a la curva, es una curva cerrada, muy cerrada,
y muy corta. Ya venía en la motocicleta, venía yo con mis luces altas, no venía ni un carro, prácticamente venía yo solo en la carretera. Es una carretera federal. Entonces venía transitando en la motocicleta cuando de pronto veo como si fuera un tipo de neblina o no sé, que créanme que no fue neblina porque, como les repito, fue la sombra más clara que he visto. Y veo que la luz de la motocicleta como que alusa algo en el aire. Pensé que era mi vista, que como que me estaba fallando o algo en ese momento. Pero ya llegando a ¿qué les gustará? 5 metros a lo mucho, 6 metros a lo mucho. Veo como que esa sombra se está moviendo de un lado a otro, de lado, digamos, por dentro de la curva, como que va caminando hacia el otro lado de la curva, digamos, por el lado de afuera. No sé si me estoy entendiendo. Está cruzando la calle prácticamente en la mera curva. Cuando ya aminoré mi velocidad, obviamente, cuando lo veo, yo veo esa sombra a unos 3 metros, si acaso 2. Veo que es una sombra de un muchacho. Digo muchacho porque su sombra fue muy clara. Se alcanzaba a percibir su torso, sus piernas, incluso sus pies. Era una sombra oscura pero clara, no sé si me explico, que incluso la luz de la motocicleta como que quemaba la sombra de la parte de arriba, y ya al momento de llegar cerca solo se alcanzaba a percibir del torso hacia abajo, y se alcanzaba a ver muy definida, como una persona cruzando la calle pero en sombra. E incluso fue curioso porque al momento de que este chavo, esta sombra de este muchacho cruza, como que trotó tantito para ganarme el paso. O sea, como si hubiera sido una persona viva que caminó rápido para ganarme el paso a cruzar la carretera. Y me hizo pensar, no sé, tal vez una teoría loca, pero que esa persona tenía como que no sé si sea la palabra correcta de decir, como que esa mentalidad de pensar que todavía estaba vivo y cruzaba la calle ganándole el paso a los vehículos. Fue algo curioso porque cuando ya había cruzado la curva y yo todavía seguía casi al lado de él, digamos así, en la motocicleta, se vio como él caminó todavía hacia allá afuera de la carretera, y ahí la sombra se perdió. Pero lo tuve al lado, si acaso a 2 metros. Su sombra de esa persona, ese chavo, era un pantalón, una camisa pegada, literal. No vi colores, solo la sombra oscura clara. Pero el pantalón sí se veía como esos pantalones de mezclilla, que son o de mezclilla delgada, como esos tipo joggers. Y tenis, tenis grandes, esos tipos tenis. No sé, Charlie o de una marca así, que son tenis grandes, y me causó mucho, no miedo, sino como que esa impresión de ver una sombra tan definida y ver que más que una sombra era como una persona hecha sombra, la cual transitó de un lado a otro, de un extremo a otro, de la carretera a querer ganarme el paso para no ser como que atropellado o ser alcanzado por la motocicleta. Fue algo muy muy curioso, muy muy, no lo sé, todavía me acuerdo y me siento extraño. Y justamente eran las 12:15 de la madrugada, ya madrugada, 12:15. Y fue algo que realmente nunca me había pasado, ver una sombra tan clara, algo tan definido, una sombra tan definida, que me causó mucha curiosidad, mucha impresión, si realmente esa persona se había atrapado ahí en ese lugar,
o qué pasó ahí, o realmente quién fue esa persona en vida, si fue un dif si es un difunto, cómo fue que se desvivió en ese lugar. Y no sé, ¿qué opinan ustedes de este relato? Créanme que he investigado los casos de accidentes que ha habido ahí, sí los he buscado. Realmente en las noticias han sido pocos, pero sí se sabe por gente que ha vivido cerca que ha habido demasiados accidentes. Creo que el accidente más famoso que hubo en ese lugar fue el de un autobús de la línea AU de la Cuenca, de esos autobuses directos que van de un lugar a otro sin hacer paradas. Creo que fue el accidente más, digamos así, famoso que hubo en la zona, que se volcó en esa curva por un descuido, me parece, del chofer. Pero como tal, accidentes, digamos así, mortales, pues sí han sido contados, pero sí he sabido de que ha habido decesos. Entonces ha sido algo muy curioso. Y quisiera, que dejen ahí en los comentarios o no sé, que me contacten personas que hayan tenido esa experiencia en ese lugar. Hay otra historia de una curva siguiente más adelante de un muchacho, no sé si ya le he contado, si no la contaré después, de algo similar que tuvo una experiencia con una sombra parecida. Pero hasta este momento me sigo preguntando si realmente esas son personas que realmente no saben que ya fallecieron, no saben que ya no están en este plano, en esta, como que en su materia todavía. Es algo, no sé, impactante de ver, de apreciar, de sentir. Y pues nada, mis amigos, esta fue una experiencia bastante interesante. Este relato que me gustó, como todos los demás, compartirles. Espero les haya gustado. Regálenme un like, regálenme, no sé, un me gusta, compartan la historia y compartan historias. Si quieren que pase alguna historia de ustedes por ahí, pueden buscarme en Instagram como el Pitbull de Novara Oficial, en Facebook como el Pitbull de Novara, las redes sociales, pues en toda la mayoría, en Facebook e Instagram, que son las principales que manejo, pueden encontrarme como el Pitbull de Novara, si quieren compartirme alguna imagen, alguna foto, algún video, o si quieren contarme alguna historia que les haya pasado, pues aquí las estaré relatando, aquí las estaré viendo. Pues nada, mis amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Espero se encuentren muy bien. Bendiciones para todos. Cuídense mucho.